Bismillahirrahmanirrahim. Mi nombre es Ángel Gordanov de Kazakage Channel y en este video tutorial os vamos a explicar todo referente al sistema binario. Pero primero vamos a estudiar o vamos a aprender qué significa bits. Bit significa binary digit, que en la cual representa a un dígito. Vemos que 8 bits sería un byte. Entonces, por ejemplo, 8 binary digit es un byte. Y le denominamos octeto, porque octeto es de octavo, que es 8. Un ejemplo. Un kilobyte es 1000 bytes. Y de 1000 bytes, para transformarlo en bits, que sería 8 bits, que es un bit, serían 8000 bits. Es un kilobyte. El sistema binario se corresponde por dos dígitos, el 0 y el 1. Como ejemplo, ponemos el sistema decimal, que es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar sucesivamente. Vamos a dar un ejemplo para unos ejercicios que vamos a hacer más adelante. El 0, vamos a decir que sea no, y el 1, vamos a decir que sea que sí, ¿ok? De todas maneras, lo vamos a seguir refrescando esta parte en los demás minutos a continuación. Vamos a abrir nuestro Firefox. Ok, sistema binario. Como hemos dicho anteriormente, los números decimales es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así sucesivamente. Estos son los números decimales común y corriente que una persona puede hacer sus trabajos. Entonces, el número binario, vemos el siguiente: 0, 1, 10, 11, 100. Estamos viendo que solamente vemos dos dígitos, el 0 y el 1, como estamos viendo en estos momentos. Pero vamos a hacer un ejemplo. El 1, 0, 0, 1, 0 es 18. ¿Por qué es 18? Vamos a hacer ese pequeño trabajo. Vamos a borrar esta parte. Y anotamos aquí 18. Vemos que es un 100 y un 10. Correcto. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Aquí es el 1, aquí es el 2, aquí es el 4, aquí es 6, perdón, el 8 y aquí el 16. ¿Vale? Ok, vemos que aquí el 16. Vamos a darle espacio. Este es el 8. El 4 es el 2 y este es el 1. Acuérdense que hemos dicho que el 1 es sí y el 0 es no, ¿ok? Tenemos un 1 aquí, significa que es sí. Entonces podemos hacer una sumatoria. 16 más, aquí hay un 0, no podemos aplicarla en la sumatoria. O como en otro ejemplo, podríamos decir 0 por 8 es 0.
0 por 4 es 0. Aquí sí hay un sí, porque es un 1. Entonces 1 por 2 serían 2. Ahora, a continuación vemos que es un 0. El 0 no se puede sumar porque 0 por 1 es 0. Entonces, sumamos 16 más 2 serían 18. Este dígito que estamos viendo acá se refiere al 18, como hemos visto aquí en esta parte. En el siguiente tutorial vamos a explicar